Hola mi raza y bienvenidos aquí en Lala VIP. Estamos en el malecón con Arsenal Deportivo. Aquí a la orden, cómo no. ¿Cuál era la frase que decías muchas veces? Aquí a la orden. No, sé, no esa frase, la otra frase. ¿Cuál otra frase? Oh, fuck the feds, a huevo. A huevo, sí, cómo no. No pues quería, pero sí quería. Muchas gracias. No, saludos a toda la raza que se ha portado mal. O sea, ¿tú sabes que yo soy maestra? No, fíjate que no. Soy maestra de matemáticas. Okay. You think I'm perfect? No. I know your side of town too. O sea, me ha pasado, nos ha pasado. Oh, sí, it's what it is. ¿Nos puedes contar qué te pasó? ¿Por qué estuviste ahí o no? Bueno, mira, en si pocas no puedes, palabras. Está bien, no, sí. Les voy a dar un algo en breve, porque la neta es a long story. Sí hicimos una entrevista con Pepe Garza, sobre Pepe's office, you guys can kind of hear it right there, pero lo que pasó es que pues yo la neta estuve en un tiempo, a little bit rough side, en tiempos bajos. ¿Nos pasa? Y sí, pues, se le suele pasar a todos, pues, ¿verdad? Uh-huh. Y lo que pasó es que pues yo siempre he sido músico toda mi vida, pero en la música pues conocemos a gente pesada, lo que sea, y un compa me dijo, ¿sabes qué, hijo? No me gusta verte así. Me mandó a chambear y pues estaba chambeando, estaba traficando armas, y pues de ahí salió el nombre Arsenal Efectivo, pero sí, está trabajando un buen rato, pero por la federal, la neta, son cabrones, nos tenían vigilados, nos tenían todo, de repente, yo ya la neta ya había parado de trabajar en lo que es eso y estaba haciendo el proyecto de Arsenal Efectivo, de repente nos llegaron, el primer show que hicimos en Phoenix, nos llegó la federal, no pudimos ni subir al escenario. Pero sí es lo que estaba haciendo, pero gracias a Dios, pues hice mi tiempecito, hice 30 meses. Gracias a toda la gente que nos ha apoyado cuando en mi tiempo de encierros, toda la gente que hizo hashtag Free Share, toda la gente que ya está apoyando la música de Arsenal Efectivo. Pero gracias a Dios, aquí andamos al cienazo, con Lala, cómo no. So, siempre has dicho free drugs, pero las armas al 100. Sí, no, claro. Sin querer, pues lo que es. Pero a mí me habían contado que estabas con AD Records, o era un rumor o algo que ellos se te pasaron, okay. O algo, no sé. No quiero hablar mucho de ese tema, okay. La neta, pero sí les voy a decir que pues nosotros estamos con AD. No, porque haz de cuenta que yo escuché cosas como cuando estabas en la cárcel que ellos te estaban apoyando. Pues, sí. ¿Sabes o yo no sé? Mira, yo y AD. We go way back. Inclusive yo hice una entrevista contigo hace mucho tiempo con el Omar Ruiz en Bell Gardens a long time ago. Cuando, no, me acuerdo. No, hace mucho tiempo. Eso fue antes del quesito. Oh. So it's a while back. Pero yo, like I said, yo y el Omar, AD Records, we go way far back. Ahorita, gracias a Dios, mi amistad con el Omar Ruiz, al cienazo con el Omar, con mi copa de empresa Cushman, al cienazo con ellos. Y también con AD no tenemos ninguna bronca con ellos, nomás la cosa no funcionó. No funcionó. Que suele suceder, yeah, eso, hey, tenemos eso que pasa. Entender eso, ¿verdad? So, no te quise faltar el respeto, pero es que era, no tenía sus lentes puestos, o haz de cuenta que yo quería hacer un videito así bien rápido, like, tun, 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 y luego yo con los lentes, pero, pues, y no quise faltar el respeto ni a la mujer, ni a él, ni a nadie de ustedes, no. So, es para que estén claros. Yo no le quise faltar respeto a mi guitarra. ¿Cómo iba a porque los lentes son de la guitarra, por eso. No, son de mí, pero la guitarra es como para de tocarla. Pero... No, pero te estábamos hablando cuando ya ni estabas tocando, y, o sea, no. No, pero o sea, para hacerlo. Sí, en lo que es regional mexicano, con mi papá músico y todo, pero pues yo soy chicano, yo soy nacido y criado aquí en California, so, I grew up listening to Dr. Dre y todo eso, música así, hip hop y... Pues la cosa es de innovar, la gente quiere escuchar algo diferente, o tenemos esos chat corridos, algo diferente, mi honey, so, espero que les guste. ¿Qué es lo más nuevecito con ustedes? Tenemos un álbum que pronto va a salir, yo sé que la gente anda ansioso en escucharla, se llama En la Fuga, próximamente, Arsenal Efectivo, por favor espérenos, no tengo fecha, pero ya pronto saldrá. ¿Nos dan un pedacito de algo? Sí, cómo no, somos. Esta rola se llama Soy de Ambiente, dice... Tengo un gaito forjado, me estoy echando y me encuentro feliz. Los celulares sonando, la clica esperando, el antro quiere ir. En caravana, paseando, corrido, sonando y que suena así. Con la plebe por un lado, el barrio terreneando y todo bien aquí. Un pedacito más. Chingona la verga, aquí estuvieron en Lala VIP con Arsenal Efectivo, aquí a la orden. Por Arsenal Efectivo, pariente.